En el otro. Si quieres. Ya. ¿Vamos bien? ¿Listos? Hay que prender esto, ¿no? No, sí está bien. Adelante con los Buen día, buen día. Preguntarte, César, por tu estancia aquí en Tijuana. Ha sido corta, pero el tiempo que te hemos visto en el terreno de juego, más allá de ganas, te hemos visto con idea, con fútbol. ¿Cómo ha sido primero el entendimiento de lo que quiere el profe Pareja en la cancha? Y después también, ¿cómo te has adaptado a los compañeros? Porque vemos que poco, pero ha sido fructífero el tiempo que has estado en la cancha. Buenos días. Sí, el adaptamiento acá es un poco complicado por el tema de la cancha y todo eso, pero ya a pesar de los días lo voy asimilando, me voy acostumbrando a todo lo que es el equipo, la forma de juego que tiene el míster, y bueno, nada, acostumbrándome, los compañeros son de 10, creo que me dan todo para jugar y estar muy cómodo. ¿Qué tal, César? Buenos días. Hablando un poquito, ¿no?, de la adaptación que has tenido a lo mejor con este equipo, también preguntarte cómo ha sido la adaptación a lo mejor con el marcaje o el arbitraje mexicano. Si bien es cierto, lo mencionaba Bragieri, ¿no?, de repente hablar del VAR es complicado por todo lo que genera, pero ¿cómo viste también el partido? Que bueno, les marcaron de repente bastante trabado, pero ¿cómo te has adaptado a eso? Sí, yo con los árbitros me llevo un poco mal. Es un poco complicado porque ahora está el VAR, y hay muchas cámaras por todos lados, es muy muy cortado el fútbol y es complicado, pero así se complica un poco los partidos porque tenés que estás siempre esperando a ver qué pasa y no podés ir ya decidido, y eso creo que te corta un poco la idea de juego que tenemos nosotros, porque tenemos jugadores muy muy agresivos que están siempre pensando en que si voy o no voy, y eso nos quita un poco de ritmo, pero después con los árbitros un poco complicado porque algunos son buenos, algunos tienen su defecto, como lo tenemos todo, pero yo siempre soy de fastidiarme mucho con los árbitros porque a veces se equivocan mucho y eso corta mucho el juego. César, ¿qué tal? Buenos días. Independientemente de las situaciones que se vivieron la semana pasada o el fin de semana pasado ante Tigres, tuviste oportunidad de marcar, lamentablemente la defensiva de Tigres no te dio esa oportunidad. ¿Cómo esperas que se dé ahora que van a visitar a Pachuca? ¿Crees que puedas tener la oportunidad de anotar y de ayudar al conjunto tijuanense a traerse los 3 puntos y tu análisis de lo que será esta próxima jornada? Sí, es otro partido complicado porque jugamos, creo que hay altura, ¿no? Y es un partido complicado porque jugamos de visitante y ellos de visitante se hacen muy fuertes. Como todos los partidos de la Liga Mexicana, creo que son todos difíciles, son todos diferentes. Y yo me siento contento de lo que vengo haciendo porque vengo sumando minutos. No soy un goleador. Sí, he hecho un poco de goles, pero no soy un goleador que dice que tengo que hacer todos los partidos goles. Trato más de ayudar al equipo, de tratar de que le lleven pelotas buenas a los delanteros y bueno, si me toca hacer un gol, bien, si no, la idea siempre es del resultado y bueno, el otro día tuvimos un gran resultado porque el equipo era uno de los más fuertes en la Liga Mexicana y me parece que logramos un gran punto. Y ahora, bueno, a prepararnos para enfrentar a Pachuca, que va a ser otra
otro partido complicado. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Gracias. Gracias. Hello.